Hola, ahora voy a contarles un cuento. Se llama Necesito más evidencia. Agustina es una profesional joven que trabaja en una oficina y ese día, ya antes de levantarse, empieza a recibir llamadas por teléfono felicitándola por su cumpleaños. Va al baño y sigue sonando el celular. Llega a la oficina. Y le tienen preparado un desayuno con regalo, le cantan el feliz cumpleaños. Y de repente suena el timbre, viene un mensajero y le trae un regalo. Entre todos los regalos, ella abre el regalo, lo cierra rápidamente hasta ver que eran bombones, porque si no iba a tener que convidar. Y ella le gustaban mucho los chocolates. Ya, pues, siguen trabajando, el ambiente muy festivo, la gente toda era muy, muy simpática, muy alegre, era un muy buen ambiente de laboral. Y sale, toma su automóvil para regresar a casa y por el camino se iba comiendo los bombones. Cuando ya está por llegar a su casa, la detiene carabineros. Carabineros se merita su documento. Ella pasa su documento muy tranquila, muy enfiestada, muy sonriente. Porque las personas extrañas creen que todo el mundo sabe que es su día. Señorita, ahora vamos a proceder a tomarle la alcoholemia. Una lata, pero porque quería llegar luego a la casa, también la estaban esperando para celebrarla con un almuerzo su familia. Y le dicen, el té marca que usted ha tomado alcohol. No, le dice, iba a tomar, pero no tomé porque como era de mañana muy temprano y tenía muchas cosas que hacer en mi trabajo, pero no. Pero tiene alto nivel, nos tiene que acompañar. Es medio pesado, oye, ella, esto tuvo una reacción, ¿cómo es posible? No quiero ir a ninguna parte. Se puso a pelear. Queda detenida, le dices, por manejar en estado de ebriedad y agresiva. La llevan detenida y de ahí ella tiene que llamar a un abogado y la empiezan a interrogar. No, le dice, ¿por qué marca con alcohol? No sé. Ah, le dice, los bombones. Pero la reacción que tuvo de insultar a carabineros, por eso también la puede sancionar. Y los bombones y mi otro regalo, ¿dónde está? De la caja de bombones ya se había comido unos cuantos bombones, pero ya no quedaba ninguno en la comisaría y los otros regalos tampoco estaban por ningún lado. Peleé un poco, por último le dieron, se pudo ir para la casa, tuvo que pagar una fianza y quedó citado a un juicio. Cuando llegó al juicio, el juez y los jurados y se imponen de la situación, pero necesitamos, le dice, los bombones, para examinar los bombones si realmente tienen alcohol, porque no se puede, tenemos que comprobar que tiene, porque la reacción no corresponde a un estado del grado de alcohol que marcó el test, que no era muy alto por lo demás, pero sí hubo el agravante de los el trato a carabinero injurioso. No tenemos los bombones, se terminaron, pero como se los come usted, no, ya no quedó ni ninguno. Y era una caja grande, sí, como ves, no. El regalo se lo había mandado un señor llamado Alexis, no se sabía el apellido. Ella en un momento supuso con los oficinistas que podía ser el futbolista, pero ella no lo conocía, solamente por televisión y no pensaba que él se estuviera preocupado de ella, porque seguramente donde estaba en Inglaterra tenía muchas fans que lo estarían rodeando. Entonces, se suspende el juicio para encontrar nuevamente evidencia. ¿Y los bombones? ¿De dónde iba a sacar los bombones?
no eran bombones importados. Hubo que nuevamente hacer la solicitud por internet a una ciudad de Suiza. O austriaca, pero era una ciudad por ahí. Y Alexis, un señor Broski, no lo podían ubicar, el que le había mandado los bombones y por qué motivo se los había mandado. Solamente le decía afectuosamente, recordando ese encuentro en Venecia. Y resulta que Agustina no había estado nunca en Venecia. Entonces debían esperar que llegaran los bombones, que se demoraron porque en ese momento la fabricación era limitada a ciertos meses del año en que ellos conseguían los componentes de los bombones, que no solamente llevaban cacao y alcohol. Así se pospuso el nuevo juicio para un mes más. Llegaron los bombones. Y el abogado de la Agustina alegó que ella no era culpable, puesto que ella se comió los bombones y en forma inocente. No había intención de ella de beber alcohol. En todo caso, ella era una víctima. Y además que ella alegó que sus regalos habían desaparecido. Iban varios regalos ese día en su cumpleaños y menoscabo un daño a su dignidad, que ella se quería querellar por todos los mal ratos que habían pasado, pero el juez dijo no al lugar y que sí tenía que haber una responsabilidad para manejar, porque aunque ella fuera inocente de saber que había los bombones, podía haber expuesto un accidente o haber expuesto a otro. Tal que tenían que probar los bombones. Alcanzaron justito los bombones, pero cuando el jurado quiso opinar, el juez dijo, necesitamos más evidencia, porque con un bombón no logramos obtener los efectos ni saber qué pueden tener. Por lo tanto, se suspende a otra fecha el juicio. Y debieron esperar un mes más para encargar los bombones. A todo esto, la fábrica de bombones cambió la fórmula, porque querían innovar. Y la innovación consistía en que le agregaron cannabis, es decir, de la flor de la planta de la marihuana, algunas resinas y también algunos estimulantes de plantas mexicanas, para dar efectos de mayor alucinación a la toma de chocolate. Como son más permitidas algunas drogas, no había problema. Pero sí la importación, y la importación pasó por alto, que eran podía los conseguir. Entonces llegaron los bombones para la prueba, y el juez y todo el jurado probó los bombones. Y el abogado de Agustina arguyó que ella era inocente y que no debía ser procesada. Y el juez declaró inocente a Agustina. Pero al salir del juzgado, todos tomaron sus automóviles y tuvieron problemas. Unos chocaron, otros los tomó carabineros. Y total que el juicio, el jurado y el juez había sido parte involucrada, de nuevo se anuló y la causa la podría tomar otro juez, otro fiscal y otros abogados. Todo esto Agustina quiso averiguar quién le había mandado los bombones, Alexis Broski. Investigando, logra llegar al personaje que le había mandado, pero este señor había muerto era 6 o 7 o 8 meses. Entonces, ¿cómo mandaban los bombones?
Resulta que por algún problema de intervención de la líneas de internet que se está haciendo mucho con las grandes potencias que espían a todo el mundo con sus chips, ingresaron a la cuenta del difunto que aún no había sido informado que había muerto y provocaron una alteración que en el mismo sistema computacional se activó e hizo la compra de los bombones y como Agustina trabaja mucho en la parte de computación, sus datos fueron a parar a esta línea y recibió los bombones con una dedicatoria que había ella estado en la calle. Es decir, ella había sido regalada por un fantasma virtual. Y tuvo mucho para escribir y al final el juicio quedó nada porque fue un gran escándalo. El juez hizo un gran escándalo cuando llegó a su casa, casi asesinó a la señora porque tuvo un ataque de celo. Y en cada uno de los jurados, como todos están drogados, hicieron cada uno su numerito. Por lo tanto, el que Agustina hubiera ido en el auto y que no hubiera pasado nada era lo de menos. Y así terminó el cuento.